Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y os puedo anunciar que Pokémon Company, como ya habéis visto en el título, quiere hacer más remakes de juegos antiguos. Según Junichi Masuda, la estrategia de los remakes en Pokémon es algo en que todavía están muy interesados. En una entrevista en un medio norteamericano, Junichi Masuda, productor de Pokémon en Game Freak, como ya lo sabéis, tuvo la oportunidad de comentar acerca de lo que depara el futuro a la franquicia, incluyendo la estrategia que se han aplicado hasta ahora de hacer remakes de títulos antiguos. Masuda ha mencionado que desarrollar estos remakes como Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja es un enfoque que todavía les interesa. Con el lanzamiento de Pokémon Rojo, Azul, Verde y Amarillo en la consola virtual de Nintendo 3 de hace principios de año, ¿os acordáis? Pues algunos se han preguntado si esta sería la estrategia de Game Freak y de Pokémon Company para el futuro. Pero Masuda directamente ha comentado que a pesar del éxito de estos relanzamientos, no va a cambiar su interés por desarrollar estos remakes. Sobre estos títulos, Masuda nos ha explicado que si decidirían lanzar juegos en la consola virtual antes, no había forma de transferirlos a una versión todavía más reciente. Pero gracias a los servicios como el Banco de Pokémon y el Pocket Translator, directamente pues finalmente tuvieron la oportunidad de poner los juegos originales en la Nintendo eShop. Junto con esto, pues también se le ha preguntado a Masuda si tendrían planeado lanzar otros títulos en la consola virtual, incluyendo Pokémon Oro o Pokémon Silver o Plata, a lo que ha respondido que en el momento no hay planes para ello. Y explicó que la razón de lanzar este año los juegos originales en la Nintendo eShop fue pues darle a la experiencia a los jugadores de transferir esos Pokémon de los juegos originales y ver cómo cambian en Pokémon Sol y Pokémon Luna, porque os recuerdo que este año es el 20 aniversario de la saga de Pokémon y por supuesto el primer juego que salió pues fue el de Pokémon azul, verde, amarillo y rojo. Bueno, el verde se quedó en Japón, aquí solo salió el azul y el rojo y luego el amarillo más posterior, más unos años más tarde. Entonces, como están haciendo es la primera generación, ¿vale? Aunque a algunos de vosotros os guste la quinta o la sexta, la principal es la primera generación, ¿vale? A la que la mayoría de nosotros que seguimos jugando y sabemos más es por eso, porque somos desde la primera generación. Yo he estado jugando desde la primera generación. Luego la tercera no pude jugar, pero bueno, lo he revivido con Zafiro Alfa y Rubio Omega. Entonces, es el año de la primera generación y es lo que están haciendo. Primera generación y primera generación porque es el aniversario. Cuando sale de la segunda, pues eran cosas del de la segunda. Pero como sacaron primero el juego de Pokémon en el 96, en el 1996, pues son cosas de la primera generación. Mucho gusto de muchos de vosotros nos gusta porque es la primera generación y a vosotros nos gusta, pero a la mayoría de la gente nuestro Pokémon favorito es de primera generación, como ya todo el mundo ya lo sabe, ¿vale? Así que es eso, que son cositas de la primera generación. Y finalmente, no nos han podido dar muchos más detalles de cuántos cambios nos van a sufrir estos pequeños Pokémon a ser transferidos a esta séptima generación. Y pues directamente ha mencionado que será algo que espera que los jugadores vayamos descubriendo por nosotros mismos. Sobre todo esos pequeños cambios de cómo cambia Vulpix, por ejemplo, cómo cambia de ese color naranja o marrón claro, por así decirlo, o ese naranja oscuro, cómo cambia luego a tener un color blanco, que es un blanco nieve, que es bastante bonito, cómo cambia esa nueva forma al transferirlos a Pokémon Sol y Pokémon Luna de estos juegos anteriores, como ya he dicho, Pokémon Rojo, Azul, Verde y Amarillo. Es una cosa que están diciendo que puede que posteriormente sí que sigan haciendo, sí que quiere seguir haciendo Pokémon Company mucho más remix de estos juegos antiguos y normal, y lo más seguro que sigan haciendo más. Y el próximo que vayan a salir pues será el de Pokémon Perla, el de Diamante y el de Platino, lo más seguro que sea el siguiente. Pero bueno, no se sabe todavía nada más, solo es eso. Os quería tener esta pequeña noticia de eso, de que van a tener más remakes antiguos, pero todavía no se sabe nada más. Y es una cosita que os quería traer para que lo supierais. Y eso, que todavía no se sabe cómo cambian estos Pokémon de primera generación en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y nada más, es lo que os quería traer, una pequeña noticia que he encontrado, una pequeña entrevista que se han hecho en un medio norteamericano, que he tenido que poner los subtítulos y todo para poder entenderlo, porque si no el inglés es muy rápido, no me entero mucho, me entero algo, pero tan rápido no.
Y es lo que os quería comentar, ¿vale? Para que vosotros también os lo supierais un poquito más o menos más cositas de esta saga de Pokémon. No os puedo comentar nada más, así que seguid disfrutando esta pedazo de saga y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!